Buenos días, chicos. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Iba a decir lo mismo. Pues, chicos, nos despertamos en San Feliu de Guíxols. Es un pequeño municipio que también está en la Costa Brava. Y hay un área de autocaravana que es donde estamos ahora. Que es bastante grande. Yo me la imaginaba más pequeña. Es bastante grande. Cuesta unos 5 euros ahora en temporada baja y luego en temporada alta 12. El día. El día. Y hay que ir a pagarlo en la oficina de turismo, que ahora vamos a ir a ver dónde coño está. Eso iba a decir, que nosotros llegamos ayer por la noche, que era tarde, estaba todo cerrado, era de noche. Nuestra misión del día 1 es a encontrar la oficina de turismo para pagar. Sí, pero vamos con la calma, ¿eh? Yo tampoco me voy a estresar. No, pero vamos a buscarla para pagar. ¿Qué más? Hemos cambiado algo, hemos puesto sábanas nuevas a nuestro colchón nuevo. Sí. Y la hemos comprado en Zara Home, así que si os gusta, la hemos comprado por internet. Sí. Y al día siguiente la teníamos ahí, o sea que perfecto. Vamos a empezar el día dándoos un truqui de la hostia. Que es lo que hacemos nosotros en casa y en el auto, pero creo que no os lo habíamos contado todavía. No, por aquí en YouTube no. En Instagram sí que hicimos incluso la cómo preparamos la mezcla, sí. Así que si lo buscáis yo creo que lo encontraréis. Un ambientador para... Todo bien, seguimos. Un ambientador para la ropa, ¿vale? Yo os lo enseño. Vení. Es súper fácil, solo necesitáis un dosificador de esto, la mezcla, que es agua con con la fragancia, que si vais a Instagram la veréis. Es este intensificador de fragancia, os dejamos aquí la foto, con agua, mezclado. Pero es que no sabéis cómo huele, ¿eh? En casa lo tenemos para el sofá, para la cama, y aquí pues vamos a estrenar nuestras sábanas nuevas con esto. Estas son las sábanas nuevas que hemos comprado de Zara Home. A ver, queda claro que planchar no es lo nuestro, la hemos estrenado ahora, ¿vale? La acabamos de sacar del paquete, o sea que... Nada, le echamos... Ahí, ya está, ya está. Y ya huele toda la autocaravana. A ver, que esto está muy arrugado, ¿eh? Pero bueno. Ya. No sé si a la gente le queda bien puesta la sábana en la autocaravana. A nosotros no. A nosotros no. Nos sobra por todos lados, pero bueno. Que bien huele. También es verdad que hay que decir que ahora está el nórdico y quiera o no, claro, cuesta más. Claro. Pero nada, que el tacto es muy suave. Nos gusta mucho. Es la primera vez que compramos la sábana de Zara Home. Que no es publicidad, parece publicidad. Ya, pero parece no. Publicidad, pero no, ¿eh? Pero que nada, que un consejo que os damos. Y nos vamos a descubrir San Feliu de Guíxols y a buscar la oficina de turismo. Estamos en la oficina de turismo, ¿vale? La hemos encontrado, está al lado del área, o sea, la misma calle recto. Y ahora vamos a entrar a decir que hemos dormido ahí para pagar los 5 euros. Ya tenemos nuestro ticket, vale 5 euros por noche y hemos pagado aquí en la oficina de turismo con tarjeta, o sea que guay. Nos ha dicho que tranquilos, que nos podemos ir al centro, que ya estamos registrados y pasa el revisor, pero que cuando lleguemos al auto pues que lo pongamos ahí en un sitio visible. Y ya está, pues vamos. Por cierto, está muy bien, 5 euros la noche en temporada baja, o sea que si hay municipios que hacen esto para las autos, pues nosotros colaboramos. Vamos. Hemos llegado aquí, está todo levantado en obras. Sí, la verdad es que esto suele pasar por esta zona de Cataluña, porque venían los romanos a conquistar esta zona y si quieren pasar un tubo, ¿qué pasa? Un tubo subterráneo, ¿eh? Pues que encuentran un puñado de cosas, entonces ya no pueden continuar con la construcción. O sea, estáis viendo que seguro que querían pasar cuatro tubos del gas o del agua o lo que fuera y se han encontrado con este, con esto. Tela, un cementerio, el arco romano de no sé qué siglo, del siglo XV. No sé, ojo, se le gira faena. Sometimes it feels like you just
Que estamos viendo que podéis alquilar barcos sin titulación desde en temporada alta desde 4 horas 180 euros con gasolina incluida. Está bien para irte de calidad en calidad, está guay, ¿eh? Espérate que algún día no lo hagamos. Vale, justo al final donde está el puerto, vamos a seguir un caminito que tiene un mirador y tiene pinta de ser muy bueno. Tú lo das guisos, pone. Vamos a subir un caminito que hay así de tierra y a ver hasta dónde nos lleva. A lo mejor tenemos que hacer 15 kilómetros sí, para llegar, ¿eh? Sí, pues esto yo pasé 15 kilómetros. Vamos a verlo. Es súper chulo, nada más la entrada ya es guay, mirad. Sí. Ha llegado la hora del aperitivo, ¿eh? Esto los sábados es obligado, ¿eh? Y más fuera de casa. Anda que perdona a este también, ¿sabes? Este tampoco perdona el aperitivo. Yo voy a cubrir el coche. Tenemos un pequeño problema y es que tenemos un árbol justo encima de la autocaravana. No sé si habrá cargado la batería. Ahora lo miraré. Aquí. Qué nervios, por Dios. Pues a 67, o sea que no nos está dando el sol, ¿eh? No nos está dando el sol, chavales. A ver. Yo os cuento lo que pasa. A los que trabajamos y llegamos tarde al área, como ayer que llegamos a las 7 y media o a las 8, estamos aquí en un rincón debajo de un árbol que no nos toca el sol nada. O sea, pero eso no lo sabíamos, lo hemos visto hoy. ¿Qué pasa? Aquí la gente experimentada, jubilados, que tenemos belga, belga, alemán, belga, francés, están todos ahí en el sol. En el otro lado, en el sol, con su tumbona, las placas a puto tope. Y nosotros aquí, a oscuras, sin calefacción. La triste vida de... Del currante. Porque os digo la verdad, todos los que estamos aquí en este lado, en la sombra, son todos españoles. ¡Todo! Y a ver si os puedo enseñar a nuestro vecino de enfrente, todo ahí en el solecito. Sol todos. Pues... yo necesito plagar un miércoles y ya venís para acá, ¿eh? A mí me gusta este estilo de vida. Para coger sitio, ¿no? Claro que sí, hombre. En el sol. Y lo único que te tienes que preocupar es en limpiar los cristales, que los tengas limpios y venga, y a comer y a beber. Que ya lo han hecho esta mañana, limpiar los cristales también. Me cago en la masa, la. Igual me he pasado de olla, ¿eh? Parece que esté echando ahí whisky. Bebe, bebe. ¿Está viendo una cerveza? He hecho un poco de cerveza. Pues me puedo, vale. Yo me... Tranquila, que yo ahora mismo me abro una cerveza para poderle echarle un poquito, nada más. Espera, espera. Un chorreo, ¿no? Un chorreo. Espera, después. No, ahora. No, espérate. Pero que bueno, da igual si la pones caliente.
Pues aquí tenemos los muslos de pollo. Vamos a pelar unos cuantos ajitos. Y ahí vamos a hacer el arroz. Y aquí los muslos. ¿Eso qué le está echando ahí? No, pues crema de pollo. ¿Una pastilla? Medio. Yo voy a hacer mi parte contribuida. Porque la Alicia necesita media cerveza. Me acabas de traer dos y tiene que haber una más fría. ¡Au! Esta está más fría. Pues entonces te A ver. Esta está más fría que esta. Pues la acabo de sacar al garaje. Sí. Esta está más fría. Por ahí. Y Coca-Cola no tenemos más, ¿eh? Pues esto, chavales, por el equipo. Por el equipo. ¿Vale? ¿Avi? Vale. A ver, que si vas a sacrificar por el equipo, necesito la cerveza. ¿Cuánta cerveza? No sé, dame. No te pases, es que está fresquita. Ya. Es que encima la fresquita. ¡No! Ya, ya, ese último te has pasado, ¿eh? Ya, mira cómo se ríe de maldad. Eso es maldad pura y dura. ¡Mala! ¡Más que mala! A ver, ¿tendremos arroz para toda el área? Pues seguramente. No han echado mucho, ¿eh? Como siempre digo lo mismo. La hora del café y teníamos este turrón por casa. Es un turrón con Kiko, que se ve que está muy bueno, no lo hemos probado. Dulce y salado. Dulce y salado. Y nada, este está aquí preocupado, ¿sabes? Bueno, va, 4:30 de la tarde, salimos de la madriguera. ¡Nos vamos! Vamos a dar una vuelta por el centro de San Felipe de Guíxols. Ahora vamos al sector de las tiendecillas. No sabemos si hay tampoco. No sabemos mucho, pero bueno, ahora vamos a ir por el centro. Y nada, pues hasta que se vaya el sol. Pero es que hemos pillado un poco de frío y todo. Porque es que tenemos un árbol aquí encima. ¿Y el señor no me deja poner la cale? Pues nada. No, después, ¿eh? Ahora cuando baje el sol. Vale, va, vamos. Vamos, va. Pues nada, se ha acabado un poco la puesta de sol, ¿eh? Que tenemos frío, ¿eh? Bueno, después de habernos quitado ya los 50 kilos que tenemos de arena en los zapatos por culpa de Teddy, nos vamos a ir a comprar algo para cenar, que creo que va a caer un bocadillo de tortilla con queso. Yo le he dado esa opción a la Alicia, le ha parecido bien, así hoy, que... creo. Hoy no hay hamburguesa. No, hoy no hay hamburguesa. ¿Y qué le he dicho de comprar una pizza y que nos la traigan? Pero ha dicho, no, que el Spar es más barato. Pues nada, chicos. Al Spar. Yo lo pongo sobre la mesa y luego ella decide. Que casi siempre cuela. Hoy no. Llevo unas cuantas semanas, chicos, y vosotros lo sabéis que no vamos a comer fuera, ¿eh? Ni a cenar fuera, ¿eh? ¿Semana pasada? ¿Dónde? ¿No lo hemos grabado? ¿Dónde? La Bruna. Ah, no, pero no salimos con la autocaravana. Bueno. Bueno, ven. Vamos a comprar. ¿Qué ha comprado?
Pues huevo, pan y galletas. ¿Y para mí, galleta. Para trabajo. Vamos, va. Vamos, va. Es por ahí, Son las 9 de la noche y va, vamos a hacer la cena porque si no alguien aquí se me muere de hambre. ¡Yo! Y otro por ahí. O sea que nada, bocadillo de tortilla francesa con queso. Un día vamos a hacer una tortilla de patata. Que nos lo habéis pedido, por cierto. Sí, y somos team cebolla, ¿eh? Nosotros, o sí. Sea que... Sí, team cebolla. Pero no, hoy sin patata. Tortilla francesa con queso, bocadillo. ¡Rápido! Mira que hemos estado a punto de pedir pizza, ¿eh? Pero al final nos hemos rajado. Otro día será. Si es que... ¡Batiendo huevos! Muy bien, se lo hace muy bien. Ya me he enganchado. Yo no quiero. Ni tan mal. Bocadillo. Con dos huevos y queso. Y ya. Tortilla. Con dos huevos, ¿no? Sí, bueno, porque a veces puedes poner un huevo, dos huevos, tres huevos. Pues nada, a cena. When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Buenos días, chicos. Estaba pensando. Yo creo que a San Feliu se le ha ido un poco de las manos esto, porque el área se les queda pequeña claramente y el descampado de arriba ahora lo veréis cómo está. Este ha sido nuestro problema del fin de semana, ¿eh? Que no hemos cargado nada las baterías. Muy poco. El parking que hay arriba, ¿vale? Y como veis ya está todo lleno. Menos mal que tenemos el cacharrillo, ¿eh? Ha revivido nuestra aspiradora. Vaya, es verdad. Renacido, no sé qué le ha pasado. Que siempre se nos mete un montón de mierda en la vida. Chicos, nada, hasta aquí el fin de hoy. Hoy lo hemos aprovechado, bueno, este fin de semana ha sido un poco corto, pero al máximo. Sí, esperamos que os haya gustado San Feliu. Si os lo estáis planteando, está guay. El área está bien, por 5 euros. No hay luz, pero hay cambio de agua, es que nosotros no hemos utilizado, pero hay. Y nada, que esperamos que os haya gustado el vídeo San Feliu y... Y que nada, que otro pueblo de la Costa Brava, que si visitáis esta zona, pues que no os podéis perder. Gracias por estar ahí, que nos vemos la semana que viene. ¡Chicos, nos vemos! ¡Chao! ¿Tú no has visto el cacho de perro, no? It was impossible to make us embarrassed, we were free.